Piense en cómo sería su mundo si usted estuviera perdiendo la visión a causa de una enfermedad silenciosa llamada glaucoma. El glaucoma forma parte de un grupo de enfermedades que deterioran la visión sin un previo aviso y a menudo sin síntomas. Cada año millones de personas sufren de esta enfermedad y a medida que transcurre el tiempo sin tratamiento los conduce a la ceguera. El nervio óptico situado en la parte posterior del ojo es el responsable de llevar las imágenes hasta el cerebro. Un nervio óptico es indispensable para una buena visión. Cuando la luz se enfoca sobre la retina, se convierte en impulsos que se canalizan a través del nervio óptico. El nervio óptico es el encargado de llevar estas señales hasta el cerebro. Una vez estos impulsos llegan al cerebro, son procesados en las imágenes que el ojo ha percibido. Si el nervio óptico está dañado, el cerebro no podrá procesar las imágenes correctamente. A medida que el nervio óptico se deteriora, con el paso de los años llega a quedar totalmente destruido. El glaucoma es la principal causa de ceguera y se cree que afecta a más de 2 millones de personas en todo el país. Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva emisión de Primero la Salud. Me complace saludarlos y estar con ustedes nuevamente. Recuerden, nosotros los acompañamos de martes a viernes a las 5 de la tarde, media hora de la mejor información y de la mano de los mejores médicos. Y hoy nos acompaña el tema del día el doctor Fernando Mujica. Doctor, muy buenas tardes y bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todo el público. Un saludo y muy grato estar aquí en tu programa. Háblenos un poco sobre el doctor para que los conozca, para conocerlo un poco más. Ok, yo soy Luis Fernando Mujica Reyes, soy médico especializado en oftalmología y con una subespecialidad de segmento anterior. Trabajo aquí en Barranca Bermeja desde que terminé mi especialización, hace aproximadamente 11 años, y pues me dedico a la labor de atender y tratar de dar un poquito más de salud y vitalidad a los ojitos de todos los barranqueños y de la región. Perfecto, sí señor. Háblenos puntualmente, ¿qué es el glaucoma? Bueno, hoy vamos a abordar el tema que tú me invitaste, es el del glaucoma. Glaucoma es una enfermedad que afecta a una población bastante importante del mundo. Obviamente Barranca Bermeja no sale de ese orden. Es una condición que hay que tener mucha precaución porque es una de las primeras causas de ceguera irreversible en el mundo. Entonces, es un tema bastante importante al que vamos a profundizar. No sé si quieras empezar y ya te habla acerca de cuál es la definición del glaucoma. Sí, por favor, claro que sí. Ok, el glaucoma es una enfermedad que afecta directamente al ojo. Tiene varias condiciones. Dentro de la más importante es que el glaucoma afecta el nervio óptico. El nervio óptico es donde se recopila toda la información de la percepción visual que tenemos del exterior y la lleva a través de ese nervio hacia el cerebro. Entonces el glaucoma lo que afecta es, daña las fibras nerviosas que se recopilan en el nervio óptico y progresivamente, si no hay un diagnóstico, un tratamiento oportuno y adecuado, pues obviamente se va perdiendo esas fibras nerviosas y por consiguiente van generando una disminución del campo visual hasta perder las últimas fibras y dejar a la persona ciega. Bueno, háblenos un poco sobre cómo son puntualmente esos síntomas que puede presentar la persona y si depende también de la edad, porque decía que se presenta mayormente en personas adultas. Ok, el glaucoma es una condición que afecta más o menos al 8% de la población mundial. Y que además de eso se puede presentar tanto en niños, jóvenes, adultos y ancianos. Entonces es una enfermedad global y que además de eso, pues obviamente afecta especialmente o el más frecuentemente de presentación o manifestaciones del glaucoma es en las personas adultas mayores de 40 años de edad relacionados con vinculación familiar. Es decir, que el 60% de la causa de glaucoma es hereditario en personas mayores de 40 años, ¿ok? Y que además de eso, pues obviamente
pueden presentar algún otro tipo de patologías asociadas y generan otro tipo de glaucoma. Pero en general, el glaucoma al principio o al inicio de la enfermedad es casi silencioso, casi que se convierte en una obligación todas las personas, especialmente que tienen el componente hereditario, herencia familiar de primera línea, tener por lo menos una valoración oftalmológica después de los 40 años de edad para poder tener un seguimiento y hacer un descarte de las manifestaciones de esta enfermedad. Ya en estadios mucho más avanzados, pues obviamente sin un diagnóstico oportuno las personas van a tener una pérdida progresiva del campo visual, se van a tropezar con los bordes de la mesa o van a perder pues definitivamente la visión. Hay otros tipos de glaucoma que pueden ser más agudos, de manifestaciones agudas, como es el glaucoma de ángulo estrecho, que se genera un dolor intenso, náuseas, vértigo, mareo, vómito, pero ese es de muy baja presentación, cerca del 1 o 2% de la población puede presentar ese tipo de glaucoma agudo. En general es una enfermedad silenciosa que más que cualquier otra cosa se hace un hallazgo en la consulta habitual sin algún tipo de referencia específica, a no ser que tenga una herencia familiar, que el paciente vaya enfocado a hacer el descarte de esta patología. Bueno, ustedes no se muevan, amables televidentes, vamos a una pausa comercial, pero antes de eso voy a hacer un paréntesis del tema del día, pues enviando de parte de Primero la Salud un abrazo fraternal a todas las víctimas que ha dejado esta catástrofe natural. A ellos un saludo y bueno, estaremos hablando mañana con la Cruz Roja para ustedes, para que ustedes sepan puntualmente qué es lo que vamos a estar recibiendo para enviar hasta allá. Bueno, entonces vamos a la pausa comercial y ya regresamos. En el Centro de Estética Jessica Barraza estamos de aniversario y queremos celebrarlo por lo alto. Disfruta de todos nuestros servicios y de nuestras promociones. 30% de descuento en todos los tratamientos y 10% de descuento en todos los productos. Estamos ubicados en la calle 54, número 2764, en el barrio Galán. Ven y celebra con nosotros. ¿Estás buscando la mejor publicidad para tu negocio? Tenemos la solución. Pauta de alto impacto. Digital Publicity. La evolución de la publicidad. Sala de Belleza Prince te brinda lo último en tendencias en tintes, cortes, peinados, diseño y sombreado de cejas, extensiones de pestañas, pelo a pelo e innovación anti-envejecimiento en el cuidado de la piel y mucho más. Casa Muebles Galería, para tocar lo mejor, visítanos en la calle 49, número 2079, teléfono 620-1962, Barranca Bermeja. Bueno, y regresamos nuevamente Primero la Salud. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Y sigue con nosotros el doctor Fernando desarrollando el tema. Les recuerdo, el glaucoma. Doctor, en la investigación que estuve haciendo, pues para poder desarrollar el tema con usted, leí que el glaucoma estaba asociado con la diabetes. ¿Es verdad y por qué? Bueno, como veníamos desarrollando ya varios tipos de glaucoma, existe un glaucoma que es secundario, que es un glaucoma que ligado a diferentes patologías sistémicas. Específicamente hablando, contestando o respondiendo a tu pregunta de diabetes, sí, existe en vinculación de la presentación de una diabetes no controlada, maltratada, crónica, con la manifestación de glaucoma por el propio daño que genera a nivel de toda la microvasculatura la diabetes, por el azúcar elevada. Entonces, sí es un tipo de glaucoma que se llama glaucoma secundario, así como la diabetes lo puede producir, también la miopía en otro ejemplo, o tipos de glaucoma secundarios como iatrogénicos, es decir, glaucomas provocados por el abuso de sustancias. Muy frecuentemente aquí en Colombia y en Barranca Bermeja también ocurre que la gente se autoformula. Entonces, si tiene la mal llamada mirada china o algún tipo de infección o conjuntivitis, van a las farmacias y se automedican colirios con medicamentos que pueden, el abuso de ellos, provocar o inducir la creación de un glaucoma. Entonces existen otra gran variedad de tipos de glaucoma que es el secundario y que está vinculado también con enfermedades sistémicas como la diabetes. Bueno, antes de irnos a la pausa comercial nos estaba hablando sobre esos tipos de glaucoma. Enuméranos cuántos tipos hay y por qué, digamos, determinadamente se clasifica
¿Y cuáles son sus síntomas? O sea, el glaucoma tiene muchas clasificaciones. Okay. Entonces, hablando o abordando más o menos como la más común es el glaucoma primario y glaucoma secundario. Dentro de las más frecuentes son el glaucoma primario, que no hay una causa específica que lo desarrolle, que tiene vinculación hereditaria. Y dentro de los glaucomas primarios está el glaucoma primario de ángulo abierto y glaucoma primario de ángulo estrecho. Como ya lo habíamos mencionado, el glaucoma de ángulo estrecho, que es de muy baja presentación, cerca del 1 o 2% de la población mundial lo puede manifestar con los síntomas que ya te describí. Y el glaucoma primario de ángulo abierto es el más frecuente, el 60% de la población lo puede presentar, dentro de los glaucomas, es el 60% de las manifestaciones de este tipo de glaucoma, que es glaucoma primario de ángulo abierto. Es personas ya mayores de 40 años, es una enfermedad al inicio silenciosa que está ligada a la herencia y que pues obviamente se recomienda una valoración a las personas que no hayan tenido antes mayores de 40 años para descartarlo. A medida que pasen los años, aumenta el riesgo, si hay la herencia además, de hacer manifestaciones de esta enfermedad. Y después vienen los glaucomas secundarios asociados a enfermedades sistémicas como la diabetes, como la miopía, también es un factor de desarrollar glaucoma secundario, como el abuso de medicamentos específicos que pueden alterar la presión intraocular. Entonces, básicamente, como dentro de esos tipos de glaucomas, se pueden clasificar de esa forma y tener en cuenta que también existe glaucoma congénito, o sea, niños, bebés recién nacidos pueden nacer con glaucomas y que pues obviamente hay que hacer un diagnóstico oportuno y rápido porque pues hay mayor riesgo de perder visión. Hay glaucomas juveniles, infantiles y del adulto. Entonces son muchas las clasificaciones, pero básicamente se habla del primario y el secundario. Bueno, ahí estábamos escuchando al doctor sobre el tema de la clasificación. Por ejemplo, doctor, yo mantengo mucho tiempo frente a un computador porque soy editora de video y de los proyectos que realizo acá en Enlace Televisión, pero ¿eso genera un riesgo? ¿Quiénes están propensos a sufrir de glaucoma, por ejemplo? No. El glaucoma cuando hay exposición, es una pregunta muy acertada porque muchos pacientes se dicen, no doctor, es que yo trabajo todo el tiempo en el sol o yo hago trabajo a través del computador. No, ese tipo de factores no influyen en la presentación o la manifestación de un glaucoma. Son otros tipos de patologías que pueden ligar al que te dé dolor, enrojecimiento ocular, lagrimeo, que son síntomas que pueden estar generalmente presentes en muchas patologías a nivel oftalmológico y donde se incluye el glaucoma, pero en general ese tipo de exposiciones no son precursoras de un glaucoma. Listo, bueno, nuevamente a ustedes televidentes les recuerdo, mañana deben estar muy atentos, nos va a acompañar de la Cruz Roja una persona experta en socorrer a personas en situación de victimización por desastres naturales. Les enviamos un saludo fraternal a todas las víctimas y a todas las personas que están sufriendo en Mocoa desde Putumayo, a ellos un abrazo fraterno. Vamos al segundo corte comercial y continuamos más adelante con el desarrollo de nuestro tema del día, el glaucoma. A las marcas que hacen parte de la evolución de la publicidad. Solo faltas tú. Digital Publicity. Más cerca de ti, te divierte, te entretiene, te alegra la vida. Es la mejor tele de nuestra región. Estamos contigo en tu corazón. Televisión. Déjate sorprender en la sala de belleza Prince. Disfruta de diseños exclusivos de uñas con esmaltes americanos. Lunes y miércoles 20% de descuento. Calle 61, número 1936, Barrio El Parnaso. Continuamos en Primero la Salud con el doctor Fernando. Doctor, antes de continuar con el tema del día, ¿dónde lo podemos ubicar a usted? Bueno, yo tengo mi consultorio aquí en la ciudad de Barranca Bermeja, en la clínica de Oz, aquí en la carrera 244910, en el segundo piso. La línea es 602-2539 y con, pues, obviamente las personas interesadas con mucho gusto se
se puede reservar su cita y podemos atenderlo con toda la, con todo el cariño y la confianza de la preparación que tenemos. Sí, señor. Cuéntenos cómo se diagnostica a un paciente con glaucoma. Bueno, dentro del de proceso como tal de diagnóstico de esta patología, pues obviamente va desde el momento de la consulta, del interrogatorio, pasando pues obviamente por el examen físico oftalmológico, incluyendo la agudeza visual y el examen de, en lámpara de hendidura, que es el equipo que utilizamos en general para hacer el examen oftalmológico detallado, la toma de la presión intraocular. Si durante todo el transcurso de la conversación se han dado cuenta que no he hablado específicamente de un tema que es la presión intraocular, porque de voz a voz se habla que la persona con glaucoma es que tiene la presión del ojo elevada. No necesariamente una persona con glaucoma puede presentar presión intraocular elevada. Sí está vinculado a un glaucoma, pero hay glaucomas de presión normal. Entonces, la alteración del glaucoma puede tener una persona la presión normal o como puede tener la presión elevada. Entonces, igual en la consulta y en el examen oftalmológico se le toma la presión intraocular, se le hace el detalle del fondo de ojos, o sea, se dilata la pupila al paciente para poder mirar cómo está la retina y cómo está su nervio óptico, y con base en eso vemos si hay algún tipo de alteración o cambio a nivel de las fibras nerviosas que conforman este nervio, porque si hay una alteración glaucomatosa se ve aumentado el tamaño de la excavación del nervio óptico y por consiguiente una alta sospecha. Eso es dentro del parámetro de la clínica. Ya entrando en los parámetros paraclínicos, existe un combo, digámoslo así, o una serie de exámenes que se realizan, como es el campo visual computarizado, como es la toma del grosor de la córnea para poder hacer la cuantificación exacta de cuál es la presión real de la persona con base en su grosor corneal, y existen exámenes complementarios de última tecnología como el OCT, que es la sigla de tomografía computarizada, y también el HRT, que también es otro tipo de tomografía del nervio óptico. Todos esos exámenes se complementan con la clínica, con el examen, con la anamnesis, y pues obviamente con todos estos paraclínicos podemos identificar si hay algún tipo o no de manifestación, desarrollo o avance de una enfermedad como el glaucoma. Bueno, ¿se puede prevenir? No. ¿Mito o realidad? El glaucoma, como ya te dije, es un glaucoma que está relacionado, es una enfermedad, perdón, que está relacionada con herencia. Más que intentar prevenir, podríamos abarcar el grupo de los glaucomas secundarios. Es decir, una persona con diabetes, una persona que abusa de medicamentos o una persona que sufre algún tipo de alteración metabólica que puede generar una alteración a nivel del ojo, pues obviamente controlando su azúcar, haciendo su seguimiento de la parte de la miopía, evitando el uso de medicamentos o el abuso de esos medicamentos que pueden incrementar la presión intraocular, pues es una medida de prevención. Pero como ya te dije, el 60% de la población es primario, que es de origen desconocido, ligado a la herencia, y la herencia no la podemos prevenir. Entonces, por consiguiente, hay un grupo que sí puede ser prevenido versus el otro grupo que es el más frecuente y el de más presentaciones a nivel mundial, es el primario, y ese pues es más de diagnóstico oportuno para un manejo apropiado y un control de ellos. Vale, vamos a ver nuevamente la nota tema del día sobre el glaucoma para que a todos ustedes les quede muy bien claro en qué consiste el glaucoma, y más adelante, después de la nota, vamos a abordar cuáles son los tratamientos. Piense en cómo sería su mundo si usted estuviera perdiendo la visión a causa de una enfermedad silenciosa llamada glaucoma. El glaucoma forma parte de un grupo de enfermedades que deterioran la visión sin un previo aviso y a menudo sin síntomas. Cada año, millones de personas sufren de esta enfermedad y a medida que transcurre el tiempo sin tratamiento, los conduce a la ceguera. El nervio óptico situado en la parte posterior del ojo es el responsable de llevar las imágenes hasta el cerebro. Un nervio óptico es indispensable para una buena visión. Cuando la luz se enfoca sobre la retina, se convierte en impulsos que se canalizan a través del nervio óptico. El nervio óptico es el encargado de llevar estas señales hasta el cerebro. Una vez estos impulsos llegan al cerebro, son procesados en las imágenes que el ojo ha percibido. Si el nervio óptico está dañado, el cerebro no podrá procesar las imágenes correctamente. A medida que el nervio óptico se deteriora, con el paso de los años llega a quedar totalmente destruido. El glaucoma es la principal causa de ceguera y se cree que afecta a más de 2 millones de personas en todo el país.
Bueno, ahí teníamos nuestra nota nuevamente sobre glaucoma. Antes de continuar con el tema del día sobre los tratamientos, quiero agradecer de una manera muy especial a dos empresas que se encargan acá en Barranca Bermeja de mi asesoría en imagen. Una de ellas a Sala de Belleza Prince, ubicado en el barrio El Parnaso, y también a Adriana Hernández. A ellos un abrazo muy especial y un agradecimiento también por mantenerme siempre bella, como ustedes me ven acá en el programa. Doctor, continuemos entonces. Al doctor le da risa. Doctor, sé que se ríe, ¿no? Considera que me veo bonita. No, perfecta, muy bien. Doctor, ahora sí hablemos, porfa, de los tratamientos. Bueno, ya abordando el tema del tratamiento para este tipo de patología, es importante, pues ya con base en todo lo que observamos en el video anteriormente, donde se explica más o menos la parte del diagnóstico, ya teniendo y afirmando o confirmando el diagnóstico del glaucoma, el tratamiento o el gol estándar, el manejo primario, digámoslo así, del glaucoma es medicamentos, o sea, es médico. No es que si tengo glaucoma y ya me voy a operar, no. La cirugía es un segundo nivel o tercer nivel para el manejo y el tratamiento y el control del glaucoma. El principal y el primer punto para manejar el glaucoma es tratamiento médico, o sea, son colirios de diferentes tipos de medicamentos o de mecanismos de acción que ayudan al drenaje, la prevención y bajar la presión intraocular para evitar el daño del nervio óptico. Entonces, la primera línea de tratamiento son colirios tipo timolol, latanoprost, o medicamentos de diferentes tipos de acciones que ayudan a bajar la presión intraocular para mejorar la perfusión sanguínea del nervio óptico y evitar el daño de las fibras nerviosas. Ya después entramos, si el paciente con un tratamiento total o completo de los colirios o los medicamentos, no hay una estabilidad o se ve una progresión en el tiempo del glaucoma, se puede contemplar la posibilidad de un tratamiento quirúrgico. Dentro de las posibilidades de tratamiento quirúrgico se realiza el abordaje a través del ojito y con una fistulización, o sea, hace una fístula, una ventanita entre el ojito y la conjuntiva para que haya un drenaje del líquido que el ojo produce, y este líquido pues obviamente va a tener una fácil o una salida mucho más fácil dentro del ojito y no va a incrementar la presión intraocular. Eso es como para el manejo específico del glaucoma de ángulo abierto primario. Para el glaucoma secundario, para el glaucoma de ángulo estrecho, el tratamiento es más, además de bajar la presión intraocular con medicamentos, se aborda la realización de unas iridotomías, se llama eso. Las iridotomías son unas ventanas que se realizan con láser en el iris, a nivel de la periferia del iris, para poder ayudar al drenaje o abrir el ángulo que se está cerrando por diferentes causas producidas por el mismo cristalino o producidas por el mismo hecho del tamaño del ojo, que sea un ojo más pequeño de lo habitual, genera ese riesgo de que se cierre el ángulo y genere un incremento abrupto y súbito de la presión intraocular. Entonces ayudamos con medicamentos, pero lo más importante es hacer la ventanita con el láser. Y así hoy en día a nivel mundial se han ido generando diferentes dinámicas de tratamiento quirúrgico, desde la básica que se llama trabeculectomía primaria con el uso de un antimetabolito como la mitomicina, hasta el uso de dispositivos externos para el control apropiado de las presiones intraoculares a nivel quirúrgico. Está el uso de dispositivos externos e internos a nivel de la red o la malla trabecular, donde el drenaje del líquido que produce el ojo se produce, y existen ya para manejos mucho más agresivos, en donde enfermedades son mucho más avanzadas o terminales, tratando de evitar la persona pierda el 100%, digamos así, de la percepción visual. Se le colocan válvulas que ayudan a mejorar o a bajar un poco más fuertemente la presión intraocular. Eso es básicamente como las diferentes dinámicas de tratamiento para el control del glaucoma. Perfecto, doctor, muy amable, todo muy explicadito. ¿Algo más por argumentar o por comentarle a los televidentes sobre el tema? Sí, lo más importante es la revisión. Personas que no hayan tenido antes de los 40 años una consulta oftalmológica, es vital hacerse una consulta para descartar que no haya algún tipo de patologías ligadas a daños a nivel del ojo, como el glaucoma, o que ya esté empezando a tener desarrollo o manifestación de catarata. Y en sí, todas las personas mayores de 40 años es vital tener su consulta, y como ya te dije anteriormente, hay diferentes edades de manifestación de glaucoma que es importante tener por lo menos una vez en la vida una valoración oftalmológica que te pueda ayudar a hacer una prevención o el descartar algún tipo de patología ligada a los ojos.
Doctor, muy amable por acompañarnos en el programa. No, a ti, muchas gracias por la invitación. Muy linda la presentación, muy linda también tú. Y gracias, espero volver pronto. Gracias, el doctor aclara, pero es que cuando llegué acá al set corriendo y con esta calor y todo, pues un poquito despeinada. Bueno, nuevamente el agradecimiento es a la belleza Prince. A ustedes, amables televidentes, no lo olviden, nos vemos mañana a las 5 de la tarde muy puntualitos. Pueden hacernos llamadas o algo más, contactarse con nosotros al WhatsApp 318-527-3572. Nos dejan su nombre, la pregunta muy puntual sobre el tema del día y les estaremos respondiendo en el transcurso del programa. Bueno, nos vemos mañana, un abrazo para todos y feliz tarde.